Sí, hora de la verdad, ¿ok? Hora de la máquina de hielo. Ya empolvada, es que la puse aquí en la en el lugar donde se están haciendo muchas construcciones últimamente. Está polvoso. Siento la suciedad de tan solo estar aquí parado. Pero bueno, chéquense. Esta máquina de hielo me costó como 4,000 pesos, más o menos, que son como $200. La pedí por Mercado Libre. Es de esta manera, ok. Así está por adentro. Al parecer, echas el agua aquí, ok. Haces solito el hielo y luego lo almacena aquí. Es de la marca Hamilton Beach, que era como de las más costeables. Así que bueno, vamos a ver, vamos a calar. No sé hasta dónde tengo que echar el agua. Como que ahí, ah, miren, ahí ya la está. Pues a ver, apretemos esto. Ah, y chéquense. Ah, bueno, como que esto es, al parecer va a ser cubos grandes, porque puede ser cubos grandes y cubos chicos. ¡Ay! Se pone bien fría luego, luego. ¡Wow! Más frío que el corazón de ella, en efecto. Y dice que se tarda unos como de 6 a 8 minutos en ya hacer hielo. ¡Ah, que espérense! Se me olvidó ponerle esto. ¡Oh! Baba, pongámoselo. Ok. Ah, perro, está cañón lo frío que está, ¿eh? De verdad, estoy muy lejos y hasta aquí siento el frío. Siento el rechazo, siento la congelación. Soy un pingüino a esta distancia. ¡Uy, oh, miren, miren, miren! Ya empezó a sacar cubos. ¿Podré abrir? No hay riesgo, ¿sí? ¡Ah, miren qué cool! ¿Y esos cubitos qué les va a hacer? Los... ¡Ah, los celé! ¡What! ¡Ah, eso está muy cool! ¡Qué robot tan inteligente! A ver, ahora, yo le puse que hiciera cubos grandes. Eso no se ve muy grande, la verdad. Eso, pues es más pequeño que mi dedo. Es bastante diminuto. Y listo, así de fácil, así de sencillo. Se tardó como 6 minutos. Ya tenemos hielo. No sé qué le hice a la cuchara, pero viene con una cuchara, ¿ok? Y ya podemos enfriar nuestras bebidas. ¡Qué delicia! ¡Qué chulo! Ahora, el lado negativo, ya ven, entre comillas negativo que le veo a esto, es que como que están un poco chicos, tal vez porque es la primera vez que la uso, y vaya, hizo muy poquitos. Se tardó mucho tiempo para hacer como seis cubos nada más. Pero supongo que pues es cosa de dejarla trabajando y luego ya se quedan aquí almacenados. Se supone que esto como es térmico y vaya, se mantiene muy frío, no se derriten, los puedes dejar ahí, entonces ya vas agarrando cuando necesites. Está muy cool, está muy chida, aunque sinceramente yo diría compra muy innecesaria si ya tienen ustedes un refri que hace hielo. Que esta cosa es en segundos y miren cómo salen, muy, la verdad, mejores quesos. Pero esa máquina va a ser para el bar, que a ver, es otro. Estoy muy emocionado por eso, ustedes lo saben, va a ser la pequeña cerecita en el helado del bar. Va quedando chido, luego les muestro avances de esa vaina.